Buenos días, vamos a iniciar leyendo el Salmo 150 y luego vamos a también cantar una alabanza con base en este Salmo. Dice, Aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Así que levantémonos y alabemos al Señor con todo nuestro respirar. Alábenlo. Alábenlo en su santuario. Alábenlo en los cielos. Alábenlo. Que toda la tierra lo alabe. Alábenlo por su poderoso poder. Alábenlo por su santo nombre. Alábenlo. Que toda la tierra lo alabe. Desde el amanecer, que se escuche su alabanza. Desde el este al oeste y del norte al sur. Que todo lo que respira alabe a Dios por siempre. Que todo mi ser alabe a Dios. Que todo lo que respira alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma alabe a Dios. Alábenlo. Alábenlo en su santuario. Alábenlo en sus poderosos cielos. Alábenlo. Que toda la tierra lo alabe. Alábenlo con su poderoso poder. Alaba su santo y gran nombre. Que toda la tierra lo alabe. Desde el amanecer, que se escuche su alabanza. Desde el este al oeste y del norte al sur. Que todo lo que respira alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma alabe a Dios. Que todo lo que respira alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma alabe a Dios. 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 Cantemos desde el amanecer. Desde el amanecer que se escuche su alabanza. Del este al oeste y del norte al sur. Desde el amanecer, que se escuche su alabanza. Del este al oeste y del norte al sur. Que todo lo que respira alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma alabe al Señor. Que todo lo que respira. Que todo lo que respira. Alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma alabe a Dios. Que todo lo que respira
Alabe a Dios por siempre. Que toda mi ser alabe al Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Bienvenidos a la iglesia el día de hoy. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor, pero antes una oración. Padre, gracias por este día, gracias por tu bondad, gracias Señor por tu provisión, porque todo lo que tenemos, cada respirar que tomamos, sabemos que viene de ti. A veces estamos como en el hábito en el que pensamos que podemos hacer todo solos, pero realmente nos necesitamos entre nosotros y definitivamente te necesitamos a ti. Así que te invitamos a este servicio, que tú puedas tocar nuestros corazones, que puedas acercarnos a ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Buenos días, mi nombre es Doug Johnson y quiero darle la bienvenida a la Iglesia Union Church. Nos alegra que estén alabando junto a nosotros. ¿Se recuerdan cuando nosotros nos parábamos y caminábamos entre las bancas y 10 minutos después regresábamos a nuestros lugares? Bueno, mire, ¿por qué no nos paramos el día de hoy? Y si quiere y se siente cómodo, por favor, vaya y salude a alguien. A medida que regresamos a nuestros lugares, tengo algunos anuncios para ustedes. Damas, ¿sabían que el estudio bíblico para mujeres ya inició nuevamente los jueves en la mañana de 9:15 a 11? Están invitadas a participar en esto. Si ese horario no funciona para ustedes, hay un estudio paralelo en el Internet, creo. Sí, en algún lugar, a las 4 de la tarde los jueves. Así que también invito a las damas. Y yo creo que también aquí en el anuncio pueden ver el correo para poder obtener más información. Mucha gente hoy en día se pregunta por qué debe ser miembro de alguna iglesia cristiana. No es necesario ser miembro para llegar a alabar, orar, pero la membresía sí es un paso que le da a aquel que participa el privilegio de votar y también tomar dos sesiones en la congregación. Así que si a usted le gustaría ser miembro de la iglesia Union Church, por favor hable con alguno de los ancianos para que le cuenten más acerca de este proceso. Únanse a nosotros después de este servicio también para un cafecito y rosa de Jamaica para poder compartir comunión unos con nosotros. Muy bien. Ahora pongámonos de pie. Sí. Ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica. Esta es una lectura bíblica un poquito más larga del usual, así que pongamos atención. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón, en asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo.
da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza. Inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Permanezcamos de pie. Vamos a continuar alabando al Señor. Hiciste las huestes celestiales, trazaste las cumbres de las montañas, pintaste el cielo del atardecer con maravillas. La tierra es tu trono, desde el desierto hasta el mar. Toda la naturaleza atestigua tu esplendor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Canta de su grandeza. Toda la creación alaba al Señor. Alza tu voz, las alturas y todas las profundidades, desde el más lejano oriente hasta el occidente, que todo lo que respira alabe al Señor. Tú tomaste del polvo, en el amor tu espíritu sopló y nos formaste a tu semejanza. Para conocer tus obras maravillosas, para contar tus poderosas obras, para unirnos al coro eterno. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Canten de su grandeza. Toda la creación, alabad al Señor. Alza tu voz, las alturas y todas las profundidades, desde el más lejano oriente hasta el occidente, que todo lo que tiene aliento, alabe al Señor. Que resuenen las sinfonías, que resuenen los tambores y coros, que todo el cielo escuche el sonido de la adoración. Que cada nación traiga sus honores al Rey, un rugido de armonías eternas. Alabado sea el Señor, alabad al Señor, canten de su grandeza. Toda la creación, alabad al Señor. Alza tu voz, las alturas y las profundidades, desde el más lejano oriente hasta el occidente. Las estrellas lejanas y brillantes, todas las criaturas cercanas y lejanas, desde el cielo hasta el mar y la costa, canten por siempre y que todo lo que respira alabe al Señor. Cantemos, aleluya, nuestra esperanza es eterna. Cantamos, aleluya, ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. ¿Cuál es nuestra esperanza?
¿Cuál es nuestra esperanza en la vida y la muerte? Solo Cristo, solo Cristo. ¿Y cuál es nuestra única confianza? Que nuestras almas le pertenecen a Él. ¿Quién tiene nuestros días dentro de su mano? ¿Qué está aparte de sus órdenes? ¿Y quién nos mantendrá hasta el final? El amor de Cristo en el que estamos. Cantamos, Aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantamos, Aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. ¿Qué verdad puede calmar el alma turbulenta? Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Y dónde se conocen su gracia y bondad? En la sangre de nuestro gran Redentor. ¿Quién tiene nuestra fe cuando surgen temores? ¿Quién está por encima del tormentoso juicio? ¿Y quién envía las olas que nos acercan a la orilla? La roca de Cristo en la que estamos. Cantamos, Aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantamos, Aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. Hasta el sepulcro, ¿qué cantaremos? Cristo vive, Cristo vive. ¿Y qué recompensa traerá el cielo? Vida eterna con Él. Allí nos levantaremos para encontrarnos con el Señor. Entonces el pecado y la muerte serán destruidos y nos deleitaremos con alegría interminable. Cuando Cristo sea nuestro para siempre. Cantemos, Aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, Aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. Cantemos, Aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, Aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo es nuestra esperanza en la vida y en la muerte. Ahora y siempre confesamos. Cristo es nuestra esperanza en la vida y la muerte. ¿Pueden tomar su lugar? Antes de orar, solo tenía curiosidad. ¿Cuántos creyeron que me había memorizado el Salmo 111? No, no me lo memoricé, pero en la parte de atrás ahora tenemos una pantalla que nos ayuda a los que estamos liderando para que tengamos las letras en la pantalla. Así que solo para que ustedes supieran. Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Cada día es un día nuevo. Y tú, Señor, tienes cosas para nosotros, cosas que ni siquiera imaginamos. Y a pesar de eso, estás ahí para animarnos, para guiarnos. Y tú quieres, Padre, que estemos involucrados. Tú quieres, Padre, que cuando veamos una necesidad, ayudemos. Que cuando veamos una persona que necesita un toque, una palabra, que tú, Señor, nos ayudes a estar ahí para ellos. Estamos en esta vida juntos, Padre. A veces es fácil, a veces es difícil, pero necesitamos animarnos entre nosotros
para que podamos hacer obras buenas, animarnos en el Señor y en nuestro diario andar con Él. Danos sabiduría para saber cómo hacer esto. Y también, Señor, toma fuera ese temor que nos lleva a decir, no, no, no me involucro. Ayúdanos, Padre, a ser tus brazos, a ser tus piernas, a ser tus pies, Señor, a medida que te servimos aquí en Guatemala. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Gracias, Señor, también por la lluvia que ya ha empezado y cuánto refresca todo. Vemos tu hermosura alrededor, vemos las flores. Señor, todo esto es realmente hermoso. A veces lo damos por sentado, pero sabemos que tú eres el proveedor de todo. Y esta mañana queremos abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes y permitir que el Espíritu Santo nos toque por medio del sermón del pastor. Que a medida que él predica la palabra, podamos digerir esto, poder realmente meditar en ello, que podamos utilizarlo esta semana a medida que te servimos. Ahora tomemos un minuto para tener un tiempo de oración personal, trayendo las oraciones y peticiones personales ante el Señor. Padre, hay tantas personas que están en necesidad. Hay personas que necesitan un toque de ti, que necesitan escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, a recordar que somos tus manos y tus pies, tus oídos y tus ojos, para que alcancemos a aquellos que nos rodean. Padre, oramos de manera específica por las finanzas de la iglesia. Estamos un poquito atrás, así que te pedimos, Padre, que cada uno escudriñe nuestros corazones y que sepamos qué es lo que tú quieres que hagamos en esa área, que seamos generosos, porque tú, Señor, eres tan generoso con nosotros. También, Padre, al ser tus manos y pies en el ministerio, te pedimos que no caigamos en tentación, sino que seamos, Señor, fuertes. Que nos mantengamos, Señor, conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor y que no podemos hacer esto solos. Necesitamos venir a ti, necesitamos unos a otros, nos necesitamos para saber tu presencia, conocer tu presencia y que tu Espíritu Santo nos guíe en cada uno de nuestros esfuerzos. Estamos agradecidos por tu amor, ese amor que nos das, esa protección y cuidado. Y te pedimos eso, Padre, que podamos saber que estás con nosotros en cada paso del camino. Ahora vamos a orar el Padre nuestro juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias. En toda mi vida probablemente he dicho esa oración cientos y cientos de veces, pero ahorita se me olvidó un poquito, así que lo siento. Ahora, pastor, el tiempo con usted. Muchas gracias, Doug, y al equipo de alabanza. Buenos días.
Si todavía no nos hemos conocido, yo soy Mark y soy el pastor aquí en la Iglesia de la Unión y es bueno estar junto a ustedes alabando y glorificando al Señor juntos. También quiero darle la bienvenida a nuestra audiencia en línea. Nos alegra que estén acá y si no nos hemos conocido, también esperamos que llegue pronto ese tiempo. Y si hoy pues nos está sintonizando por primera vez, espero que con este día usted nos conozca un poco mejor. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie, es una serie corta, acerca del descanso. No sé, quizás deberíamos como de apagar un poquito las luces y tomar una siestecita. Bueno, algunos de ustedes harán eso de todos modos. Sí, los veo. Pero les pregunto, ¿hay alguien aquí cansado? Yo lo admitiré. Y no es sorpresa. Podría haber algunas personas acá y de repente usted escuchó que su alarma sonó y usted se levantó de un brinco y dijo, bueno, qué bien me siento tan descansado, tan lleno de energía que ni siquiera necesito poner la cafetera porque de repente voy a tener demasiada energía. Quizás haya algunos así el día de hoy, pero sospecho que para muchos de nosotros ese no es el caso, no estamos sintiéndonos así, porque vivimos en un mundo que nos hace sentir exhaustos, cansados. Muchos de nosotros nos sentimos cansados aún en este momento. Y no necesitan que yo les diga, pero vivimos en un mundo donde luchamos con tantas cosas en nuestra vida, tantas solicitudes que nos hacen sentir estrés, nos hacen sentir como que estamos en demasiadas cosas, nos estiran de maneras diferentes y nos hacen sentir agotados. Y creo que estamos en ese punto, en el siglo XXI, donde muchos de nosotros estamos viviendo en esta manera tan como demasiado estirada. Imagínese usted un hule. Tiene pues su forma y uno pues lo estira y regresa a su forma. Pero si usted estira demasiado ese hule, pues o pierde su forma o se rompe y ya no regresa a su forma natural. Así que muchos de nosotros así nos sentimos, como que estamos demasiado estirados. Empezamos como a perder nuestra forma y quizás usted se sienta de esa manera, se sienta estirado, se sienta estresado en vez de descansado y pues fresco. Y como seguidores de Jesús, cuando vivimos en una manera estresada, entonces, pues vivimos de una manera que no queremos vivir, donde nos sentimos mal, donde nos estamos limitando de cosas que realmente nos importan, valores que realmente nos importan. Cuando estamos estresados, entonces no terminamos amando a la gente como queremos amarles. No terminamos amando a Dios como le queremos amar. Y no es porque hemos cambiado nuestras creencias o nuestros valores, sino simplemente las demandas y las presiones de la vida empiezan a afectar nuestra alma. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy, acerca de ese agotamiento del alma. O quizás podríamos decir de ese estrés del alma. Y ese cansancio del alma puede ser y a veces es el resultado de circunstancias en nuestra vida, de circunstancias agudas que surgen. Podría ser una enfermedad, podría ser la muerte de un ser querido. Quizás usted se va a mudar, mudarse es muy estresante. Y estas son cosas temporales que suceden, que nos estresan, que nos agotan, pero luego terminan. Pero para muchos de nosotros lo que experimentamos es quizás un cansancio crónico, un cansancio del alma crónico. Y eso es otra cosa, es cuando es crónico, cuando no es algo temporal, cuando es crónico, cuando es constante en nuestras vidas,
cuando tenemos tantas cosas que tenemos que hacer, cuando somos bombardeados por fechas límites que tenemos que cumplir, siempre hay decisiones que tomar. A veces esas cosas realmente nos estiran, nos estresan. Esa fatiga de tener que decidir un montón de cosas. A veces esas cosas se le suman o empeoran por situaciones de estrés en el hogar o limitaciones financieras o responsabilidades que tenemos en otros ámbitos. Muchas cosas nos pueden llegar a sentirnos agotados, desanimados en el alma. Agotados. Y eso hace realmente que nos afecte. Y me gusta mucho el Proverbios 4:23 y dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida o determina el curso de tu vida. Y aquí está escribiendo Salomón, la persona más sabia que nos recuerda que la condición de nuestro corazón, y yo creo que aquí también significa como la condición de nuestra alma, realmente importa y realmente determina nuestro futuro. Eso es lo que nos está diciendo aquí Salomón. Así que estamos iniciando una serie corta de 3 semanas, y vamos a estar estudiando qué significa encontrar descanso en un mundo que tiene tanta fatiga, que está tan ocupado. Vamos a ver cómo podemos tomar un buen curso para nuestra vida. Vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Descanso para nuestra alma. Para aquellos de nosotros que nos sentimos como que no hay suficientes horas en el día, no sé si usted así se ha sentido, o que hay demasiadas cosas que malabarear, demasiadas solicitudes, quizás nos sentimos como que nos sentimos agobiados, cansados, que nos hace falta la energía y se nos agotó la energía para servir, para amar de la manera que queremos servir. Para aquellos de nosotros que quizás nos sentimos que nuestra relación con Dios se ha parado o ya no ha avanzado. Para cualquiera de nosotros que puede identificarse con este tipo de situaciones, déjeme decirle de que existen buenas nuevas. Hay buenas nuevas, hay buenas noticias, porque Jesús conoce su alma y Jesús conoce mi alma. Y Él sabe acerca de las presiones, de las demandas de su vida que pesan fuerte en su corazón, y sabe también el tipo de impacto que esas presiones y demandas pueden tener sobre nosotros. Él conoce sobre gente que se siente apresurada, cansada, presionada, estirada, ansiosa, distraída, frustrada, temerosa, desconectada de Dios. Él los conoce. Él conoce su alma, y hermanos y hermanas, Él no solo lo conoce, sino que a Él le importa su alma, le importa. ¿Y saben? Esas son buenas nuevas, esas son buenas noticias de que a Dios le importa nuestro corazón, le importa nuestra alma. Y Él nos advierte a que estemos atentos y que cuidemos nuestra alma, porque sabe cuán importante es, porque sabe que la condición de nuestro corazón moldea también el curso de nuestra vida, como lo dijo Salomón. Y por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 11, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿No es eso maravilloso? ¿No es ese acaso un versículo maravilloso? Y no dice, bueno, vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados y yo les ayudaré como a intentar mejor. No dice tampoco, vengan a mí, yo les voy a dar soluciones para que puedan arreglar más cosas o encajar más en su día. Tampoco dice eso. Él dice, vengan a mí y yo les daré descanso. ¿No es eso maravilloso? Y él continúa diciendo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera es mi carga.
Qué maravillosa invitación de Jesús para cada uno de nosotros. Y un par de cosas que quisiera como resaltar de este pasaje y es que el corazón de Dios es que, o la intención de Dios es que tengamos descanso. A veces pensamos en el descanso de manera unidimensional, como de manera física, como que el descanso es algo físico, y en efecto lo es. Pero si usted se imaginara el descanso, dijera, bueno, imagínese cómo se ve el descanso. Usted quizás pudiera imaginar algo como sentarse ahí en el sofá con una bebida, viendo televisión. A veces eso es bueno. A veces también podría pensar en el descanso como en una siesta. A mí me gusta tomar siestas y a mí también me gusta imaginar así el descanso. O quizás piense o se imagina usted sentado, tomando el sol en la playa. ¿Alguna de esas opciones le parece bien? Quizás así pensemos en el descanso, pero todas esas son imágenes físicas del descanso. Y el descanso sí es físico, pero es más allá que eso. También es algo espiritual. Dios nos ofrece tanto, muchísimo más que solo lo físico. Y de hecho Jesús lo dice, vengan a mí y yo les daré descanso para sus almas, no solo para sus cuerpos, sino que para sus almas. Así que el descanso es algo más allá de lo físico, es una palabra del alma y es descanso para nuestros corazones y significa que no tenemos que preocuparnos para que nuestras vidas estén siempre en orden todo el tiempo. No tenemos que sentirnos culpables todo el tiempo porque Jesús dice que podemos tener descanso para nuestras almas. De eso está hablando. Ahora, ¿qué significa o cómo se ve ese descanso del alma? Bueno, les voy a ilustrar dos historias acerca de, primero, cómo no se ve y lo segundo, cómo sí se ve. Y saben, me hubiera de hecho gustado incluir esto en las diapositivas, no lo pensé a tiempo, pero recuerdo haber visto un video, quizás usted vio algo así antes. Era un video que circuló en línea acerca de un crucero grandote blanco y es un video que alguien está grabando en su celular. Y pareciera que es como un salón grande hasta arriba y en el video se ve como una vista panorámica de este salón y fuera de las ventanas lo que se ve son nubes muy oscuras y un viento realmente fuerte y olas y el crucero empieza a voltearse, a hacerse para un lado y para el otro. Y de repente se inclina un montón y de repente todos los muebles que no están anclados a nada, cada vez que el crucero se hace para un lado, entonces todos los muebles también se deslizan y chocan violentamente contra la otra pared y uno escucha la gente en el video gritando y están preocupados y de repente la persona que está grabando el video dice, me tengo que ir, me voy a tener que seguir de acá. Realmente es una imagen increíble. A mí no me hubiera gustado estar en ese crucero, pero yo creo que esa imagen es como la imagen de un alma que está agobiada, que no tiene descanso. Hay otro texto en la Biblia acerca de Jesús, que también está en una barca. Y Jesús está en una barca durante una tormenta. Y aparentemente mucha gente, como en el crucero, probablemente estaban gritando, estaban preocupados. ¿Y se recuerdan qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo en la barca durante la tormenta. Estaba durmiendo. Así que en contraste a un alma agobiada, ahí está Jesús. Así que esa es la imagen de un alma en descanso, de un alma tranquila, que no importa qué esté pasando a nuestro alrededor, podemos descansar. Podemos descansar en el Señor, porque nuestra alma está tranquila.
Así que esa es la imagen de un Despite everything alma else going que on. está descansada, a pesar That, de todo lo que está that, sucediendo y'all, that is alrededor. God's Y heart for ese us. es el deseo de To have Dios that para kind of rest of nosotros, soul. de que Do we tengamos ese know that tipo de rest for alma sure? So, descansada, que we draw from that conozcamos scripture from Matthew y que 11 that experimentemos God's eso. heart is Así que for en rest. el libro de His Mateo heart is for nosotros rest. Another thing we see aprendemos de from que this su is that deseo easy es que is a nosotros soul worker. tengamos un alma Easy de is a soul worker. Now, I descanso. take that language. Y ahora, That's from the también aquí writing está of la the King palabra James. apacible, ¿verdad? Put that phrase Y together. Easy is a tomé soul esta worker. parte de un And autor que what I decía mean que by la that palabra is that apacible we es una face palabra del all kinds of alma. difficulties and we Nosotros face all kinds of enfrentamos challenges todo in life, tipo de don't we? desafíos, ¿verdad? And sometimes we Y really tell a a story veces, if we are como inviting cuando someone to estamos faith, we sort invitándole of a say, alguien a like, que se well, if you come convierta, to a veces le Jesus, your decimos, life will be mire, easy, si right? usted Well, your viene a Bible does Jesús, not say si that. viene a los pies de Jesus Jesús, entonces la vida va a ser Jesus does not fácil. say that, right? Y Jesús no dice eso, la Biblia tampoco lo dice. Jesus doesn't promise an easy Jesús life. no promete We were una vida created. fácil. We Nosotros were fuimos created as creados human beings. We were como built seres to take humanos on challenges. para poder We were built tomar to desafíos. fight battles. Fuimos creados para We were luchar built batallas. to love Fuimos our creados para enemies. amar a nuestros And the promise enemigos. is not that Así que la life will be promesa no easy, es que la vida será fácil. but easy is a Sin soul embargo, la worker. palabra apacible o Jesus facilidad is es una confident. palabra del It's not that life corazón, gets easier. It's not that all del our problems alma, go away, y but no es que rather todos we will nuestros have a problemas sense se of desaparezcan, peace sino que tengamos in our este soul espíritu apacible for en doing life with nuestras them. And almas. that's then the position Así que we should esa es la expect posición que to deberíamos journey from. de tener cuando And that's the vamos invitation en of esta Jesus. travesía de la vida. Y esa es la invitación de Come to Jesús. me. Come to Vengan, me. vengan a That's a mí. good invitation. Vengan a That's an mí. invitation we Esa desperately es need una to hear. invitación que Now, desesperadamente with all necesitamos that in mind, escuchar. we're going to kind of shift Con esto en gears, and we're going to look mente, at another ahora vamos a text, and we're going to cambiar un draw out what it poquito means for y us vamos a now ver in otra relation to historia. rest. And it's a Y text vamos a Luke ver qué 10, tiene que decirnos acerca 38 del through descanso. 42. Es It's una a story, historia del libro de it's a Lucas, story that we're de probably Lucas most 10, familiar with. It's a 38 story of al Jesus 42. coming to Probablemente la conozca. Mary and Martha's Es la home historia en for la que dinner. Jesús Okay? llega a la casa de And Marta y María para cenar. the Y scripture bears out that la Jesus and escritura Mary and pues Martha nos knew of muestra que Lazarus, that they were close, that Marta they y were friends. María y So su they hermano invite Lázaro Jesus into their eran home amigos de Jesús, así for que dinner. invitan a Now, I suppose Jesús they a just wanted to cenar a su chill out, casa. to eat Probablemente some food, querían and pues spend pasar some un buen time tiempo, together. comer. And this is what happens. Y eso es Here's lo what que Luke sucedió. 22 says, Jesus and Lucas his 10, disciples were 38 y on their way. 42. And Mientras came iba to de a village camino where a con woman sus named Martha discípulos, opened her Jesús home. entró en And una he had a aldea sister y called una Mary, mujer who llamada sat Marta lo deeply recibió en su casa. listening to what he said. Tenía ella una hermana But llamada María Martha que, was sentada a los pies del Señor, distracted by escuchaba lo all que the él decía. preparations that had to Marta, be por su made. parte, She se came to sentía him and asked, abrumada Lord, porque ella don't tenía you mucho que hacer. care that my sister Así que se Mary has left acercó me a él y le alone dijo, by Señor, myself. ¿no te preocupa? ¿No te importa que Tell mi her to hermana me come. haya dejado sirviendo sola? Dile que me Martha, ayude. Martha, the Lord answered. Marta, You are Marta, le worried and contestó upset about many Jesús. things. Estás Few inquieta y things are preocupada por needed, muchas cosas, indeed, pero solo only una es one. Mary necesaria. has chosen María ha what is escogido better, la mejor and it will not be taken y away from nadie her. se la quitará. So we've got these two Así que sisters. tenemos estas dos We've got them hermanas. Las entertaining tenemos Jesus in their acá, home, están recibiendo a Jesús en and su they're hogar close friends of y his, and they son are amigas excited to have him cercanas de over for Jesús y supper. están Now, that's emocionadas de fine. que él llegue a And cenar. of course, Quiere pasar un tiempo agradable. this is the story of an Y outward picture we see these la outward games that are historia going on, exterior, these en la historia en la sisters having superficie, pues dinner vemos guests, dos hermanas que hospitality, reciben making a dinner. un We see these huésped, outward things están going siendo on, hospitalarias, but this vemos isn't really a algunas cosas en la story or superficie. a picture Pero of two realmente souls. esta es una It's a historia de story of two dos souls. almas, de dos almas. Some people come to this story Algunas and they just break personas it down like ven this and esta decide this historia is all y incorrect. la But it goes desgranan deeper than así. Y this. no Some estoy people come diciendo to que this esto story no and es they cierto, say, pero es mucho más profundo que activity is esto. La bad, gente dice, bueno, la passivity is actividad good, es mala y la Martha pasividad was es buena. active, Luke María active, estaba that was bad. activa y Mary was distraída passive, y sitting at eso era Jesus' malo. feet, listening to him, Y that's María good. Activity is estaba bad, pues passivity is pasiva good. I escuchando a mean, there's some Jesús truth to that, y but the story is ahí much paran. deeper than Hay that, alguna verdad en eso, I pero believe. la But think of this historia es story mucho más about a weary profunda que soul eso. and what a La weary historia soul acá es did and acerca what a weary soul de un should have done. alma turbulenta, de un alma que no tenía Martha paz has a weary y lo que soul. estaba haciendo Martha y has lo a que debía de distressed hacer. soul. Marta tiene And un we can kind alma of
agobiada. Así que nos imaginamos la historia, ¿verdad? Marta está ahí en la cocina, estaba haciendo todas estas cosas. Todos hemos recibido gente, hay mucha gente que hay que hacer para recibir a alguien. Así que Marta está emocionada de haber invitado a Jesús a su hogar. Y ella quiere que todo salga bien. Quiere que sea una noche, una tarde muy buena. Así que está haciendo todos estos preparativos. Y uno no tiene que ser muy creativo para probablemente ver aquí que está aumentando la presión. La presión está aumentando para Marta. Quizás es porque tiene un montón de platillos que está cocinando a la vez. Quizás es porque puede escuchar la conversación del otro, de la otra habitación. No lo sé. Pero algo sucede. Y eso fue lo que rompió la última gota que derramó el vaso de Marta. No sé si el agua hirviendo se salió o quizás se le olvidó comprar la crema para el pastel y ahora ya cerraron la tienda. No lo sé. O quizás, no sé, tenía un frasco de algo, ¿verdad? Que estaba ahí y no lo podía abrir. Quizás era eso. Quizás era simplemente que estaba molesta de que escuchaba las risas en la otra habitación y ella estaba ahí en la cocina ocupada. Así que no sé, pero algo molestó a Marta. Y nos imaginamos este momento en el que de repente toda la culpa de Jesús y toda la culpa de María. Así que Marta sale pero furiosa y ella empieza a hablar, miren, pobrecita yo, y escuchamos eso en su voz y dice, ¿acaso no te importa? Es irónico, ¿verdad? Decirle eso a Jesús. ¿No te importa, Jesús? Ella está pensando que a Jesús no le importa. Está diciendo que pues María está siendo insensible. Y creo que lo que vemos acá es que estamos viendo un alma agobiada. Estamos viendo un alma que está fatigada. No es tanto que Marta necesitaba ayuda en la cocina. Ella necesitaba ayuda para su alma, para su corazón. Ahora, pues en mi carro, si mi gasolina baja mucho, se alumbra una lucecita y es para aquellos que dejamos para de último, pues ir a la gasolinera. Y si uno pues espera mucho tiempo el llenar el tanque, entonces esa luz se va a encender y dice, baja gasolina. Entonces es como una advertencia de que uno tiene que ir a la gasolinera, a echar gasolina. Y en mi carro, yo no puedo ver dentro del tanque de gasolina. Visiblemente no veo ese tanque. No puedo ver si está lleno o está a medias o está hasta abajo. Simplemente tengo que esperar o ver cómo ese medidor o ver cómo esa luz que me dice, mira, ya se te está acabando la gasolina. Y es de igual manera con nuestras almas. No podemos ver dentro de nuestras almas. No podemos ver si nuestro tanque está lleno o está vacío. Así que tenemos que prestarle atención al tablero de nuestra vida y ver esos indicadores o buscar esas alarmas, esas luces rojas para ver si estamos bajos, para ver si nuestra alma está baja, si está preocupada. Y cuando quizás nos ponemos algo resentidos o cuando nos irritamos, aun cuando nos enojamos con la gente que queremos, es como esta luz, es esa luz que se enciende. Nuestra alma está fatigada y al igual que Marta, es fácil pensar de que ese es el problema o la culpa de alguien más. Alguien más tiene que arreglar esto. Pero si esa es nuestra perspectiva, entonces nos perdemos el hecho de que nuestra alma realmente está en necesidad de descanso,
de recargar energías. Me pregunto si usted conoce cuáles son esas alertas. Me pregunto si usted conoce cuáles son esas advertencias cuando su alma está fatigada. Quizás se irrita, una forma en la que uno se irrita con la gente alrededor, la gente que usted ama, o gente en el trabajo, en una iglesia. O quizás ustedes se convierte en alguien mucho más criticón o juicioso cuando se siente como estresado o muy ocupado. O quizás usted intenta como escaparse en el sobretrabajo, ¿verdad? Pasa aún más tiempo en la oficina, trabajólico. O quizás si su alma está agobiada, entonces come demasiado o bebe demasiado. O ve demasiado su celular. ¿Conoce cuáles son sus luces de advertencia cuando su alma está fatigada? Quizás usted se convierte como en insensible a las necesidades de los demás. O quizás simplemente empieza como a sentirse, con sentimientos de, ay, pobrecito yo, o siente apatía, o le cuesta orar, le cuesta conectarse con Dios. ¿Conoce usted cuáles son esas alarmas, esas señales que nos indican que nuestra alma está baja, está cansada? ¿Las reconoce en su vida? Sabemos que el problema de Marta era un problema de alma por la respuesta de Jesús a ella. Porque si esto no hubiera sido un problema de alma, sino de cocina, Jesús fácilmente hubiera dicho, miren, vamos a la cocina, mira, yo me encargo de las papas, tú agarras el brócoli, vamos a preparar y a terminar la cena. Jesús pudo haber dicho eso, si eso hubiera sido simplemente un asunto culinario. Él hubiera solucionado eso, pero no lo hizo, porque ese no era el verdadero problema. Y Jesús siempre va a ir a la raíz del problema, siempre va a ir al corazón del problema. Así que aquí está Él, y está hablándole a una mujer que está preocupada, está hablándole a una mujer que está molesta. Y como una nota, yo he aprendido de experiencia que esa es una posición bastante peligrosa, hablarle a una mujer cuando está molesta. Pero Jesús toma el riesgo porque la ama y toma el riesgo y es honesto, a pesar de que ella está molesta. Pero Jesús siempre será honesto con nosotros. Él nos ama de tal manera. Así que viene con Marta como con un regaño suave, con un regaño amable. Y quizás dijo algo así, estoy como parafraseando, ¿verdad? Quizás le dijo, Marta, mira, estás preocupada y molesta por muchas cosas. Pero, de hecho, la cena no es el verdadero problema. La cena no es el verdadero problema. Marta, tú tenés estrés en tu alma, yo sé. Y me importa. Y estoy aquí para ti. Marta, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo cuando te sentís de esta manera? Es estar cerca de mí. Lo que necesitas para refrescar tu alma es escucharme, es prestarme atención. Eso es lo que te traerá paz, paz y fortaleza. Así que, Marta, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? María ha elegido descansar su alma y no le voy a quitar eso porque es lo mejor que puede hacer. Quizás le dijo algo así. Porque Jesús conoce que lo mejor para Marta era encontrar descanso para su alma. Y Jesús no va a forzarla para hacer eso. No la va a forzar a que lo escuche. Pero de la misma manera tampoco va a contestar su oración de la manera en la que ella quiere que le conteste su oración. De que todos vayan a la cocina y terminen la cena. Porque eso no va a solucionar el problema. Eso no va a llegar a la raíz de este problema de un alma agobiada que tiene Marta. ¿Por qué puso Dios esa historia en la Biblia? Obviamente para nuestro beneficio. Pero yo creo que también la colocó ahí porque quiere que aprendamos de los errores de alguien más. A veces es mejor para nosotros que contrario a aprender de nuestros propios errores, ¿verdad? Así que yo creo que él puso esto acá para que aprendamos del error de Marta. Y que nos preguntemos qué fue lo que detuvo a Marta
el llegar ahí con Jesús, sentarse a sus pies, recargar su alma en la presencia de Jesús. ¿Por qué no simplemente pues se sentó ahí como lo hizo su hermana María? Yo creo que hay una palabra importante aquí que responde esto. Y esa palabra es distracción. Y de hecho, en el versículo 40 dice que Marta estaba abrumada, distraída. Ella dejó pues que se preocupara, que se ocupara tanto y pues no se ocupó de su alma. ¿Se identifica usted con eso? Bueno, esta palabra distracción es una palabra importante porque la distracción es el enemigo de la intimidad. Distracción es el enemigo de la intimidad. Y esto aplica para todos, en cualquier relación, en especial en nuestra relación con Dios. La distracción es el enemigo de la conexión. Y de manera contraria, la conexión, la atención es lo que necesitamos darle a otra gente para acercarnos en relación, para que esas relaciones crezcan, para que esas relaciones florezcan. Y la atención también es algo que le tenemos que dar a Dios si queremos que nuestra relación con Dios crezca y florezca y que nos refresque el alma, que sea una relación así. Pero entre más queramos meter a nuestro día o a nuestra semana, a nuestro mes, adivine qué, lo más distraídos estaremos. Estaremos como erosionando más nuestra relación con Dios. Así que realmente la distracción es un gran desafío en nuestros días. Pero si queremos responder a esa invitación que nos hace el Señor de vengan a mí, si vamos a encontrar un lugar de descanso para nuestras almas, entonces tenemos que afrontar nuestra distracción y vencer nuestra distracción y darle nuestra atención a Dios. ¿Qué también le va? ¿Qué también le va a lidiar con las distracciones de la vida y el trabajo? Muchas veces eso nos previene a venir a los pies de Jesús. Yo tengo ahí de verdad que mucho que trabajar. Es una lucha para mí porque siempre mantenernos ocupados realmente nos aleja de nuestra atención al Señor. Así que es únicamente cuando estamos atentos a Dios, es únicamente cuando estamos sentándonos a los pies de Jesús, en su paz, en su descanso, es que nuestros corazones serán llenos de Él y encontraremos descanso a los pies de Jesús. La distracción muchas veces nos evita descansar, venir a Dios y nos evita de disfrutar de estos beneficios. Una última palabra que quiero poner aquí y es detenernos o pausa. Descansar es de hecho hacer una pausa, un alto. ¿Qué tan bueno es usted haciendo un alto en su vida cotidiana? Y de manera específica, ¿qué tan bueno es al detenerse para estar con Jesús? Tenemos que aprender a pararnos y a parar las distracciones y venir a Jesús, sentarnos a sus pies y darle nuestra atención. Y entonces su paz invadirá nuestros corazones y llenará nuestros corazones y encontraremos descanso. Pero para detenernos, esto necesita otra palabra que no está en la pantalla y es no. Es decir, no a veces. Algunas cosas para poder detenernos, para poder encontrar descanso en el Señor. Y es un desafío parar, es un desafío lidiar con esas distracciones en nuestra vida. Pero Jesús nos invita a venir a Él para encontrar descanso para nuestras almas. Y por eso, pues María estaba ahí, María estaba atenta, estaba aprendiendo, pero no podemos escuchar y aprender de Jesús si no paramos, si no le damos nuestra atención. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va con eso?
¿Está usted haciendo una pausa y dándole su atención a Jesús? ¿Meditando en su palabra? ¿Cómo le va? Manteniéndose en silencio. La palabra dice, estén en calma y sepan que el Señor es Dios. Vivimos en un mundo difícil de distracciones. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? Para poder escuchar, tenemos que llegar a ese momento de detenernos, de ir más allá de las distracciones y encontrar intimidad en nuestra alma. Nuestras almas encontrarán descanso cuando llegamos a Él, cuando aceptamos esa invitación que dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y Jesús ofrece este descanso por todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Él ha hecho todo, todo lo que necesitamos, todo para protegernos, todo para empoderarnos, todo, lo ha hecho todo. Y simplemente nos invita a venir a Él, detenernos y poner a un lado las distracciones, venir a Él y encontrar descanso para nuestras almas. Amén. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Yo liberaré sus almas. Yo les refrescaré. Yo rellenaré su tanque. Yo les daré vida, vida eterna. Así que Él le invita a que venga, venga y viva. Él le invita a que venga, venga, venga al festín gozoso del pueblo del Señor. Deténgase, haga a un lado las distracciones y venga, venga. El Señor Jesús, la noche en la que Él fue traicionado, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Hagan esto cada vez que coman de esto en memoria de mí. Y después de la cena, Él tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto sellado con mi sangre que es derramada por ustedes para el perdón de sus pecados, para el descanso para su alma. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman de ese pan y beban de esta copa, proclaman la muerte salvadora de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Amén. Así que vengan. Él les invita a encontrar descanso para sus almas. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, en adoración, por ese tiempo en el que podemos apartarnos y hacer a un lado las distracciones de este mundo y pues hacer una pausa, venir a ti, porque tú nos invitas a encontrar descanso, descanso para nuestras almas. Y oramos, Padre, que seamos como María, que nos pongamos a tus pies, escuchemos tu palabra, que estemos quietos. Reforma nuestros corazones, nuestras almas. Ayúdanos a aprender en medio de las distracciones a venir a ti. Gracias, Señor, por estos buenos regalos para nosotros. Sabemos, Señor, que tenemos una gracia gratuita, gratuita para nosotros, pero fue muy costosa para ti. Gracias, Señor, porque por medio de tu sacrificio podemos encontrar descanso para nuestra alma. En nombre de Jesús oramos. Amén. Así que el Señor le invita hoy a venir a su mesa, esta mesa que Él ha preparado para que seamos nutridos, para que encontremos descanso para nuestra alma. Él invita a todos los que le aman, a todos que confían en Él, que sienten arrepentimiento por sus pecados, a que encuentren vida nueva en Él y que vengan a la mesa, que vengan y reciban alimento. Así que la mesa está servida. El alimento está listo. Pasen adelante.
Este es el cuerpo del Señor. Coman. Y esta es la copa de salvación. La sangre de Jesús derramada por usted, para el perdón de sus pecados. Tomen. Ya todos han comido. Amén. ¿Por cuántos de sus pecados murió Jesús? Por todos. Por todos. Amén. Padre, te damos gracias por ese tiempo de adoración, por estar aquí lejos de un mundo ocupado y encontrar descanso para nuestras almas en Jesús. Gracias por este alimento. Gracias. Gracias por llenar nuestro espíritu el día de hoy, por llenar nuestro tanque de nuestra alma tribulada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a terminar nuestro tiempo con más adoración. Por favor, pónganse de pie. La letra de este canto, en el primer verso, dice que las cosas del mundo se esfumarán a la luz del glorioso Señor. Es muy fácil distraernos y perder el enfoque de esa visión de lo que realmente necesitan nuestras almas. Así que después de escuchar el mensaje, con este canto, démosle nuestros corazones al Señor. Fijemos nuestros ojos en Cristo y alejemos nuestros ojos de lo terrenal y descansemos, descansemos en Él. Así que cantemos, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos al monte, donde la justicia y la misericordia recibieron al Hijo de Dios, que su vida dio por nosotros, y nuestra inmensa deuda fue perdonada. Jesús, nuestros ojos están en ti. Jesús, nuestra gloria y recompensa. Te adoramos. Admiramos nuestro verdadero Salvador. Oh Jesús, fijamos nuestros ojos en ti. Pon tus ojos en la mañana y mira a Cristo, el león despierto. ¡Qué glorioso amanecer!
el temor y la muerte se desvanecieron, porque llevamos su vida en nuestras venas. Jesús, fijamos nuestros ojos en ti. Jesús, nuestra gloria y recompensa. Te adoramos. Admiramos nuestro verdadero Salvador. Oh Jesús, fijamos nuestros ojos en ti. Fija tus ojos en los cielos. Nuestro Rey regresará por los suyos. Y toda rodilla se doblará y cada lengua confesará. Toda la gloria sea únicamente a Jesús. Jesús, nuestros ojos están en ti. Jesús, nuestra gloria y recompensa. Te adoramos, admiramos, nuestro verdadero Salvador. Oh Jesús, fijamos nuestros ojos en ti. Jesús, fijamos nuestros ojos en ti. Jesús, nuestra gloria y recompensa. Te adoramos, admiramos nuestro verdadero Salvador. Jesús, fijamos nuestros ojos en ti. Jesús, fijamos nuestros ojos en ti. Amén. A medida que terminamos, pues hoy fue bueno estar con ustedes. Les recuerdo que están invitados a un cafecito, jamaiquita o agua. Y pues quédese si puede. Y recuerde que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Así que esta semana, donde quiera que esté, Dios lo está enviando. Donde quiera que vaya, Dios tiene un propósito de que esté allí. Cristo que mora en usted quiere hacer algo por medio suyo donde está. Créalo. Créalo. Y vaya en la gracia, gloria y honor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.